buenas a todos, vamos a reaccionar al anuncio de los participantes del Benidorm Fest 2023. Venga, ya estoy nervioso, ya tenemos aquí a Inés, nos va a decir el cartel de los artistas que competirán en el Benidorm Fest 2023. Venga, por favor. 18, 18 en vez de 16, han subido dos más. Ahí está Chanel, que ha grabado un saludito. A ver qué ocurre, qué emoción, no tengo ni idea, no he visto nada de Twitter, hay gente que estaba hablando de filtraciones, yo no he visto nada. He apagado incluso grupos de WhatsApp donde he estado, lo he puesto en silencio para no abrir nada. Venga, empezamos. Agoney, primero, participó en Operación Triunfo 2017, también fue ganador de Tu cara me suena la anterior edición, y ahora está participando en Dúos Increíbles en Televisión Española. FM. Esto ya a mí no me suena, pero bueno, yo estoy abierto a todo lo que venga. Lo importante de todos modos son las canciones. Cuatro chicas, como una girl band. Ah, mira, esta chica rubia es Batri, ¿no? La imitadora. Creo que sí. Fusa Nocta. Parece simpática, ya veremos su canción. Blanca Paloma, vuelve. Aritz Aren. Y Raku, ¿no? Raku. O Raki. Ah, que es una I. Perdón, que no veo. Blanca Paloma, vuelve. Pues lo va a tener muy complicado porque la canción del año pasado era muy buena. ¿Será mejor incluso la de este año? Cuidado. Aritz Aren. Hola a todos de España y la Eurovisión. Bueno, a ver, escucharemos esa canción. Raki. Que no me lo creo y tengo. Tiene buena pinta esta chica, ¿eh? Me ha caído bien. Alfred García. Sofía Martín. Y Alice Wonder. Pues me alegro muchísimo, lo que he ido sacando me ha gustado. Y creo que un chico que debería volver a Eurovisión, ¿por qué no? Ya veremos su canción. Pero muy bien. Sofía Martín. Hola. A mí me tiene una voz muy dulce. Muy bien. ¿Qué tal? Soy Alice Wonder. Alice Wonder. Bueno. Venga, esto va súper rápido, ¿eh? Famous, ganador de Operación Triunfo. Megara, el grupo de rock que también se estaba hablando. Y Vico. Bueno, cuidado, ¿eh? A ver qué nos trae. Megara. A ver. Puede tener buena pinta, ¿eh? Vico. Ya veremos a ver qué tipo de canciones nos trae cada uno. ¡Qué emoción! Uf. Twin Melody. Estas chicas que, bueno, también son de TikTok. José Otero. Y el otro nombre no lo leo. La hemos visto también en El Hormiguero alguna vez y tal. A ver qué tal. José Otero. ¿No? Vamos a ver. Carmento. Hola. Me suena. Esta cantante me suena de algo. Creo que he escuchado algo de ello, la he visto por algún lado, pero sí que me suena. Hay bastante variedad. Venga, los tres últimos. ¡Sharon! ¡Sharon está en el Benidorm Fest! Ganadora de la última edición de Drag Race España, que yo la pude ver hace muy poquito en el Hotel de la Reina. Bueno, cantante, evidentemente. No es la primera vez que participaría porque estuvo en uno de los Eurocanción. Uf, me da mucha curiosidad que puede llevar, ¿eh? ¡Qué guay! Meller. Hola, nosotros somos Meller. Son un trío de chicos. Bueno, a ver qué tal. Uf, qué miedo. Siderland, este año sí están dentro. Recordemos que el año pasado estuvieron como suplentes. Y en este caso supongo que también la canción será en catalán. Podría estar bastante bien, la verdad. A ver qué tal, pero bueno, la del año pasado me gustó. Pues muy, muy completito este cartel, ¿eh? Bastante variedad. Y ya está, estos son los 18 concursantes del próximo Benidorm Fest 2023. Es un anuncio muy rápido, evidentemente el próximo sábado Televisión Española hará un especial, en este caso pues con los artistas in situ en el escenario y podremos conocer cada uno su trayectoria, lo que pueden ofrecer, ya veremos en un futuro las canciones, cómo suenan, porque lo importante son las canciones, pero en general la primera valoración es que estoy contento, creo que hay mucha variedad, creo que puede haber mucha sorpresa, yo me dejo sorprender. Dicen que la calidad de este año ha sido bastante potente, ojalá se reflejen las canciones que han elegido y nada más, a esperar, toca esperar. No sé cómo lo habéis vivido vosotros, si estáis contentos con el cartel, si alguno de los nombres os llama más la atención, ¿cuál creéis que puede ser el favorito? Esto es muy raro porque evidentemente hasta las canciones no podemos saber nada.
todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os gusta el vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Blog. ¡Ole tú!